contar de cada tebeo, de cada cosa, de cómo nos reuníamos en casa para estudiar los guiones cuando yo monté la editorial. Y estudiábamos como una película. Las primeras páginas, pero cogíamos un plano grande para situar al lector y luego a partir de ahí pues, íbamos cogiendo las viñetas pequeñas. O sea que cuando se cambiaba la página también se cantaba, se dejaban unas viñetas para una cosa y otras para otra. O sea que estaba, no era un guión normal como el que pagaba la Valenciana, que escribías allí y cuatro palabras y ya está. Estaban estudiados, pero a pesar de eso se vendieron muy bien. Luego fuera en el extranjero los derechos, Francia. A mí sí que me gustaría que hablaras, porque esto sí que me lo contaste a mí, se quedó fuera del documental. Por si la gente no lo conoce, Editorial Valenciana fue una de las editoriales más fuertes a nivel del mundo del cómic durante los años 40, hasta los años 40. Los 40 sí, los a los 70, ¿no? Más o menos. A los 60. A los 60. Lo que era una gran editorial, que todo el mundo pensamos que, bueno, siempre tendrá grandes infraestructuras y lo que nos imaginamos de una gran empresa. Yo sé por José Luis que Editorial Valenciana no era así. Primero se ubicaba, ¿dónde se ubicaba? Estaba en el barrio chino. En la calle del Triador. Era más concretamente en el Palacio de la Seda, ¿no? No, eso fue otra cosa. Eso fue otra, perdona, me he colado yo entonces. Eso fue donde hago el Punto de Cruz cuando empecé con ellos. Ah, esos eran los del Punto de Cruz. Sí. Correcto. Bueno, y ocurría que Rodríguez, que era un pintor extraordinario, pero debido a la guerra, su padre era un navegante, era un marino, perdió la carrera y él pues tuvo relegado luego después de la guerra, el padre ya... Claro, era la juventud perdida fue la mía. A mí me coge la guerra con 5 años, con 7 años, no con 5, me acabo con 7 años la guerra, no hay absolutamente nada, no tienen nada, nada, de nada. Era imposible hacerse con un lápiz o con un trozo de papel blanco. Y cuando yo vine a Valencia, pues aquí no estaba mejor que en mi pueblo. Y entonces hacía muchos trabajos, era magnífico. Pintaba para pintores que tenían fama y vendían. Y yo tenía que llevar los cuadros a su casa y me decía, no dejes el cuadro si no te pagan antes, ¿eh? Y esa era la vida, ¿no? Entonces él tenía unos amigos que hacían cuadernitos de Punto de Cruz, ¿no? Y el dibujante que tenía era un señor también ya muy mayor, porque claro, la gente joven no había aquí gente joven preparada. Estaban, los buenos habían largado afuera, ¿no? Los otros o estaban en los campos de concentración o no tenían donde trabajar. Y a mí me ofrecieron esto y bueno, pues sí que lo hago. Hago un comentario porque no se puede imaginar lo que es coger acoplar cualquier flor o cualquier personaje al Punto de Cruz. Tienes que inventarlo y tienes que pintarlo. Y tío, son un medio centímetro cuadrado lo que tiene un cuadrito y tampoco tenía pincel adecuado, que era muy difícil, tenías que dejarte los ojos porque si estaba un poquito descubierto, ¿no? Pues te lo devolvían y tenía que salir de Bellas Artes corriendo, retocarlo y al día siguiente que necesitaba el dinero. Y entonces ya, digo que me enseñaron a trabajar porque ya antes de llevar el trabajo yo los cuidaba de arriba abajo, lo vestía mejor que ellos. Y con ellos estuve trabajando 3 o 4 años. Y ese sí, estos de Realce, que creo que se llaman Realce, deben ser los nietos. Porque en esa época yo tenía 15 años y estos hombres serían unos 30, 40 años ya. Estaban en el Palacio de la Seda, conforme entra a la izquierda, hay un sotanito y un arco allí. Y allí estaban ellos, que era una habitación, pues la mitad de esto. Ahí tenían el despachito y yo tenía que ir allí a
el Palacio de la Seda que estaba que se caía. Claro, sí. Ya estaba que se caía en los años 40. Además, eso lo desalojaron por ruina. Y entonces se marcharon ellos a la Benidorm, ¿cómo se llamaban esto de? Donde estaba la Valenciana últimamente, que también se fue del barrio chino, y entonces se fue a Juan Llorenç. Y yo ya los perdí de vista, porque ya entonces conocí a Soriano, que... y lo conocí porque me pusieron a trabajar. Ah, bueno, a mí me pasaba una cosa, al que tenía le pagaban 90 pesetas por paginita, y a mí pagaban 30. ¿Y qué pasó? Pues tuve la suerte de que mi trabajo ha gustado a la gente. Al margen de que estuviese bien hecho, mal hecho, tratado con cariño, no, le ha gustado. Y empezó a venderse aquello tremendo. Y ya el único que dibujaba, y entonces ampliaron los bordados a realce, el nombre de la... porque el primero se llama Ideal. Pero el hay un periódico andaluz, cordobés, que se ve Ideal, y entonces le hicieron cambiar y se hizo realce. Y aquello, pues, en ese momento empezaron a publicar novelas y cuentos, que eran con las portadas de Manolo Prieto. Y Manolo Prieto, cuando yo vi aquellas portadas, me quedé entusiasmado. De lo más bueno que se ha hecho el autor del Toro de Osborne. Luego su toro, su cuartel de toro lo han copiado todos. En la última corrida que se hizo en Barcelona, el cartel que lo pintó el catalán este, ¿cómo se llama? El que pintó el techo de... Miquel Barceló. Barceló. Lo copió. Sencillamente lo copió. Idéntico. La coronamenta y luego otro han muerto a copiar. Fue el de Toro de Osborne. Y bueno, tintas planas. Porque además ocurría otra cosa. Las litografías se habían quedado sin artistas. Y entonces, antiguamente, las naranjas se envolvían en papel. ¿Papel de estraza? No, un papel, papel de seda. De seda, y llevaron sus imágenes. Y eso lo tiraba, ¿cómo se llamaba? Bueno, era muy importante. Recurre eso porque yo entonces, cuando empezaron a hacer... hicieron realce de bordados para las sábanas, cuando se casaba, te ponían la almohada llena de... Para hacerte la jugar, sí. Sí, y te levantabas con tatuajes. El caso fue que yo conocí a un tal Faro, pero es que no me acuerdo de su apellido, porque claro, yo iba como... yo me levantaba a las 8 para estar en un paisaje en Bellas Artes. De allí tenía que volver. Las 2 horas que quedaban, me iba a casa a dibujar. Tenía que volver a Bellas Artes hasta las 8 de la tarde. Después de esto me iba con Rodríguez a su estudio para pintar las cartereras del cine lírico, de aquellas carteras que se cubrían todos. Los pintáis en grandes telas, ¿no? Era papel. Era papel. Pero como el papel blanco era carísimo, comprábamos papel corriente y moliente y lo pintábamos de blanco. Y sobre eso, pegado en una pared, pues eran desde 8 o 10 metros. Sí, como se hacían antiguamente las carteleras. Sí, sí, todas. Y se pintaban, pues eso, cogían el cartel y lo dibujabas. Y lo proyectabas a la pared, porque claro, no te puedes poner a borrar allí tienes que ir directamente a poner el boceto. Porque ya había estilizado la figura, ya la había quitado, la había hecho las tintas planas y bueno. Y allí aquello era tremendo porque trabajamos y con aire comprimido. Y resulta que motores de aire comprimido en España no sé si existían. ¿En los años 40? En los años 40, pues somos en el 45. Esta época es del 45 al 50, que es lo que yo tardo en acabar la carrera. Y claro, mientras voy haciendo una cosa, haciendo otra, como los monos, de una mano y te cogían otra.
Y entonces tenías que trabajar por la noche, yo llegaba allí a las 8 o las 9, y no trabajábamos toda la semana, eso era pura verdad, lo dejábamos para, la, para el jueves y viernes. Bien, ¿sabes? El domingo teníamos que llevar los carteles por la mañana para que los colgaran el lunes. Pero menos mal que a veces era bueno y malo, porque si te repetían la película no cambiaban el cartel. No tenés trabajo. Y te acababas sin trabajo. Todo el día estabas por allí en el estudio. Yo no, a mí me venía muy bien porque cogía otras cosas que tenía. Y hacía lo de Realce. Con Realce tuve bastante tiempo hasta que acabé la carrera con ellos. Y eran personas muy queridas por mí. Y yo habíamos salido del barrio chino a la avenida del oeste y creo que ahora están en la calle San Vicente. Ya no existe Realce, sí. No lo he vuelto a ver. Bueno, ahí estarán. Ahí estarán. Seguro que están esperando. Santi, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, yo quería preguntarle, el documental se llama Una vida ilustrada. Creo que tiene mucho acierto el título porque hemos visto en el documental que has hecho cómic, que has hecho portadas, que has hecho cine de animación, ilustración comercial, o sea, de todo. Sí, de todo lo que se... Además ocurría una cosa, como he dicho que no había dibujantes preparados para... Yo tampoco, yo no estaba preparado muchísimo menos, a mí me ofrecía una cosa y decía que sí. Y luego aprendía. Y lo aprendí haciendo. Y no daba la casualidad que gustaba. Eso es suerte ya. Pero con Realce estuve hasta, yo cogí la técnica de Manolo Prieto de tintas planas y entonces había que reproducir. Tú pintabas en tintas planas, ¿no? Pero tenías que reproducir. Y no había película para reproducir, no había película. Venían unas películas mínimas porque tenías que comprar en España, tenía que comprarlo todo en divisa, no podía. Y claro, las divisas las cogía el gobierno, no las soltaba, el gobierno vivía de las divisas de las naranjas en el 50% o en un 90%, y luego la mueble de Valencia, o sea que uno de estos que más dinero ha dado al gobierno en divisa era Valencia, la región valenciana. Es una granja. Es una granja, sí. Santi, creo que quería acabar la pregunta. Bueno, sí, que con todos los ámbitos que has tocado en la ilustración, que ¿con cuál te sientes quizá más identificado? Pues yo creo que con el que tenía entonces delante. Sí. Yo, que estuvieras trabajando a gusto en ese momento. Sí, porque además me dejaban crear. No tenía que impedir, esto no. La única vez que yo ayudé fueron dos veces, una fue al Sanchi con el Cumbi, porque hicieron ser unas cosas extraordinarias, ¿no? Que se hubiese vendido igual sin mis portadas, porque eso se vendía porque era una maravilla. ¿Edward Sanchis en el documental lo llamas? ¿Eh? ¿Edward Sanchis en el documental lo llamas? El sordo, porque era sordo. Pero eso es una cosa, lo siento haberlo dicho, pero es... No, era coloquial entre amigos, ¿no? Sí. Y ya no, lo tuve que dejar tampoco, Leonardo ya no podía más. Tenía Mariló, tenía dos páginas dentro de Mariló, tenía las portadas de luchadores, que había que hacerla de 8 en 8 para que entrara en un solo pliegue de una tirada. Bueno, vuelvo a lo de... vuelve, donde quieras. Pues te lo voy a decir, ordenar lo que habéis visto. Vuelvo a la Realce, ¿sí? Y entonces cogen a un dibujante magnífico que hacía al Realce unos bordados, que se pone una hilo ahí y lo van cubriendo, y es un... parecido lo hacen con los toreros, los trajes de luces que ponen el oro y todo eso. Y eso era un martirio, porque si dormía y cogía la parte de la almohada y te levantaba toda la cara. No tuvo mucho éxito aquello, desapareció pronto. Y tuvo que hacer portadas. Y entonces yo estudié lo que estaba haciendo Manolo Prieto. Yo compraba eso, ese era el único derroche que tenía. Era semanal y valía 2 pesetas. Aún sabes, si quieren saber quién es Prieto, busquen en internet y ya verá qué maravilla de dibujante. Además tiene fama internacional.
Y se me ocurrió una cosa, como estaban muy caras las reproducciones, yo le propuse a estos una cosa, que yo no podía mezclarlo como lo hacían los antiguos, porque los antiguos pintaban sobre la piedra, ¿no?, con unos lápices grasos, y lo hacían en negro, ¿no?, todo es en negro, el lápiz graso era en negro, difuminando, y la difumina los cogían con los cepillos de dientes, así, y con trepa. Y por ejemplo, para hacer un azul, pues ponían tres azules, o cuatro, o cinco, para que tuviese modelo, porque no, allí no se podía mezclar. Luego ya la fotomecánica sí hizo esto, pero allí tenías que pintarlo sobre color por color, haciendo sus luces y sus sombras. Y saber qué cantidad tienes que poner de amarillo o de rojo para conseguir un naranja o un verde o cualquier otra cosa, ¿no? Pero tenías que verlo. Pero allí no veías nada más porque era... Y entonces dice, vamos a ver. Y luego tenían para últimamente, porque claro, ya no se imprimía sobre la plancha, ¿no? Porque eso era la litografía, que dice la frase, ¿no? A mí se me ocurrió que esto que hacían ellos, hacerlo yo, pero en tinta plana. Y entonces yo cogí una mancha, como para mí fue un maestro Antonio Prieto. Yo veía cómo él la resolvía, y yo con dos tintas, y entonces lo que yo hacía es que pintaba en un papel la tinta, de forma que el papel era transparente y ese papel servía de plástico para pasarlo a la plancha. Y claro, yo mezclaba tintas, pero lisas, y salían unas portadas muy bonitas. Las portadas de luchadores son preciosas. Bueno, ese era distinto. No se parecía en nada al otro. Aquello pues eran bordados, eran mariposas, eran cosas muy femeninas. Y eso es impreso. Entonces, esto me dio a conocer a mí, entre los litógrafos. Porque claro, llegaba allí y yo cuando hablaba con los de la litografía Ortega, que luego tuvo un kiosco allí al lado de casa, sí. Uno de ellos, y yo le preguntaba, ¿cómo se hacía aquello? Aquí venía curadico y hacía esto. Pero claro, él no lo sabía hacer, era un operario que andaba por allí. Y iba enseñando. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tenían que resolver un problema raro, decían, el chiquete. ¿El chiquete eras tú? Era yo. Y me buscaban. Y siempre tenía encargo y muy bien pagado. Porque lo que yo hacía entonces, no se atrevían a hacerlo los demás. No había aprendices, sencillamente. Yo era un bicho raro que había aparecido y que decía todo que sí porque necesitaba comer. Y al final lo conseguía. Por eso no se parece nada al punto de cruz. Es que a los crismas que luego hice crismas. Los crismas los vendían aquí yo hice una edición de crismas y se lo di a un compañero que tenía que y me estafó, se los vendió y no me pagó. Y entonces esos originales que yo había hecho los mandé a Inglaterra y me los compraron, me pagaban muy bien, porque imagínate que aquí, en volviendo al cómic, una viñeta de cómic se pagaba 39 pesetas. ¿Estamos hablando del año? 50. Inglaterra pagaba 200 pesetas. Al punto de comparación. ¿Qué pasa? Que todos los dibujantes de España y los italianos fuimos a Inglaterra. Y al principio las cabezas inglesas teníamos que imitarlas. Pero lo que es que a última hora ellos imitaban a los españoles y a los italianos. Y bueno, esto lo han estado publicando en la Playboy, ha estado publicando durante más de 50 años, cuadernillos de guerra. ¿Lo que era colección Comandos? Y... No, Comandos era una española. Era española, correcto. ¿Y la inglesa? La inglesa, el nombre del personaje, ¿vale? Brighton, o
pero yo no me espero de ellos. Uh-huh. Y no podía trabajar directamente con ellos, porque pasó una cosa. Al principio fueron a Inglaterra a presentar su dibujo y le dijeron que sí. Pero tenía que hacer por lo menos un cuaderno al mes. Eran 60 páginas. Pero eran viñetas de casi 15 por 15. Que tenías que dibujar. Ahí no te podías escapar. Ni meter una sombra. Porque además venían los guiones y tenías que ver qué cartucheras llevaban los de zapadores. ¿Cuáles eran los comandos? ¿Qué era eso? Y tenías que te mandaba un rigor histórico, ¿no? Una documentación tremenda. Y hay una anécdota muy buena porque los mandaban en inglés y había uno que en el Banco de Londres que traducía todo eso. Bueno, íbamos ahí todos los dibujantes con nuestro guión en inglés y lo traducían. Y ya sabes lo que ocurre, siempre hay uno que habla inglés. Que no habla muy bien. Y es que es muy bueno porque hay un desembarco en Normandía, ¿no? Uh-huh. Y yo veo, y cuando luego me dice, no, oye, no vayas que te el fulano, que el otro por 400 pesetas te lo traduce. Y este cobraba 1000 y pico. Uh-huh. Eran 160 viñetas. Y lo malo de esto es que tenía que acabarlo en el mes. Pues este me lo presenta allí y se lo llevó a uno que tenía su amigo o uno de sus hermanos, bueno, y se lo dan y se lo devuelven y digo, pero que como esto, y entonces había una escena que decía, los ingleses, los alemanes están acampados comiéndose nada por la noche y detrás los ingleses hacen fuego. Pero no que, en vez de disparar, hacía dijo fuego. Y el otro, yo cuando vi el dibujo, digo, ¿esto cómo puede ser? Si están aquí los alemanes detrás de una tapia, están nosotros calentándose las manos. Bueno, vino aquello de muerto por avión, gentemente. Yo cuando lo vi, dije, oye, pero tú sabes lo que es esto. Es que están haciendo fuego. Hay que hacer fuego, ¿no? Claro, y el otro pues encendió una fogata calentándose. Nivel de inglés. Y lo más bueno es que estaban, que la viñeta era una viñeta doble y estaban los ingleses calentándose y los alemanes detrás de una tapia de madera. De esas, todas las que quieras. De esas, hay muchas. Bueno, las encuentro perra gorda. ¿Y qué pasa? Esto no lo perdonaban ellos. Normal. Porque además, una de las cosas que cuando yo empecé a trabajar para Inglaterra, incluso para Bélgica, yo nunca hice cómics. Yo hice solamente 4 portadas de esta gente, porque me peleé con los representantes que tienen en Inglaterra. Y después de darme una de las mejores, porque pasa una cosa, yo he tenido siempre mucha documentación. Y Valen Brayton, eso los ingleses lo adoraban. Y yo nunca le echaba. No trabajaba el cómic, que me gusta mucho, porque no soy rápido. Demasiado detallista. Claro. Y metía composiciones muy complicadas. Y me acuerdo que había uno que era una guerra sobre San Michel, en Francia. Y yo tenía un magazine de geográfico. Con todo San Michel, y ese San Michel de arriba visto por avión, se lo metía yo en el fondo de las viñetas. Y me felicitaron y me pagaban por aquellos 7.000 pesetas por cada página de 3 dibujos. Vaya. Era un dineral en esa época aquí en España. Te obligaban a ganar 60.000 pesetas al mes, dando un sueldo. En España yo en las fábricas, porque también monté una fábrica. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Yo la conozco. Ahí estamos para hablar aquí del mundo del cómic y de la ilustración. Bueno, que ya sé que tienes demasiado que hablar. Iba por esto, ¿no? Por la viñeta. Me dijeron que no querían saber nada de mí porque no sé. Así, cuando yo monté la editorial, ellos querían que yo editase las cosas inglesas, pero para ellos.
yo no tenía ni dinero, porque no era mío, era también unos socios, ¿no? Un socio que era magnífico, uno era un concejal del ayuntamiento y el otro era la guarda, una imprenta de Bercay, era así donde vive. No, esa es la travesía. ¿Cómo es? ¿Dónde tú? La avenida. No. No pasa nada, José Luis. En un lugar de Valencia. Sí. Sí, sí. Ahora, cuando hemos pasado muchas veces por la calle esa. Conde Altea. Conde Altea. Pues allí estaba la imprenta. Y allí se gestó con la ayuda de otro para que, hablar con los motocarros, que los tíos no querían cogerlo. Decía, chao, eso es temor, no es complicado. El hombre, no es complicado. Usted viene, le deja 10 TVO. Se los cobra, ya está. Y cuando viene a recoger y le trae a usted, le devuelve los que ha cogido y paga los que ha vendido. Bueno, pues era muy complicado. Les complicaba la vida a ellos. Y luego también la distribuidora se hundió. Las tiraron los motocarros, porque ya empezaron a salir otros transportes. Empezó a entrar ya en los 50, hasta los 60, hasta que no se fueron todos los españoles a trabajar a Alemania. No entró dinero aquí en ese país. Dinero, claro. Esta gente. Se fueron 3 millones de españoles. Que en los años 50 había 3 millones de españoles por Europa. Parados en España. Primero se llevaron a los técnicos. Todos los que habían terminado la carrera de peritos, que ahora son ingenieros, en las palabras ingenieros. Esos fueron los primeros que contrataron. Inglaterra. Luego se llevaron a los maestros de obra y luego a los peones. Alemania, Europa estaba hecha polvo. Todos los alemanes que no habían muerto estaban en la cárcel o en campos de concentración en Rusia. Y había que rehacer Europa. Y lo único que teníamos eran los españoles. Porque los italianos también, pues, pasaron lo de aquello. Sí, Santi. Sí, yo quería preguntarte, José Luis, has hablado, bueno, en el documental comentas que te gustaba mucho Milton Caniff. Ah, sí. Pero me gustaría saber, no sé, quizá algún autor más que te haya gustado en cómic o en... Hombre, naturalmente, yo era desde pequeñito, en mi familia nos compraban tebeos, había uno que se llamaba Jeromín y otro que se llamaba Mickey. Y en Mickey, o sea, dibujaba Alex Raymond, Flash Gordon sale de allí, el agente que 9 sale de allí, quien de la India, de todo lo dominaba Flash Gordon, o sea, Alex Raymond, que para mí ha sido una maravilla, ha sido el... Lo que pasa es que Milton Caniff tenía una personalidad especial y todo lo de Milton, lo de Alex Raymond eran todos espectacular, grande como a los rubes, ¿no? Y Milton Caniff en una viñeta pequeña y te metía todo en una calle. Con sombras y con una personalidad tremenda. Y yo me acuerdo que Soriano me llamó, porque yo conocí a Soriano porque empecé a pintar fallas. Y llamaron para pintar fallas. Bueno, esto es que no hemos hablado ya en el documental. Dejamos aparte, dejamos aparte lo de pintar fallas. Solo hemos podido poner una foto, una pequeña imagen en tú pintando una falla. Que sí, la tienes puesta ahí. Sí, 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 porque no quería que se quedase fuera. Pero no, acá había más. Esa falla se puso en la Gran Vía. Bueno, dale. Bueno, y me dijo, mira, vete por la casa que tengo una cosa que a lo mejor te interesa. Y es que habían comprado los derechos de Milton Caniff de una serie que los Estados Unidos encargaron a Milton Caniff. Era propaganda de guerra, ¿no? De guerra. Era Esteban Cañón, el personaje, que era un piloto de guerra, de transporte, que llevaba transportes de guerra. No había pelear, ¿no? Sino que eran transportados de guerra
y ahí se aprovechaban para meter de contrabando de toda clase. Era muy bonito. Y estaba aquello dibujado de una manera que yo le dije, yo esto no lo puedo hacer cuando vi aquella piñata. ¿Cómo que tú no puedes? Yo no puedo meter aquí. Porque además tenías que hacerlo, eran viñetas de 3 por 2 centímetros. ¿Pero no dibujaban en más grande? No, porque te mandaban unas tiras de periódico y tú tenías que acoplar a tu cuaderno. Entonces resulta que a lo mejor algunas viñetas tenías que alargarlas para arriba y otras estirarlas. Pero claro, estirar aquello, a mí, para mí era una maravilla, pero... Una faena también. Bueno, yo hice muy pocas. Porque además tenía que venir corriendo de Bellas Artes ahí a Carlitos III, que tenía la valenciana. Y no había autobuses, yo no había tranvía. Desde el barrio de... ¿El barrio chino a...? No, del Carmen. Bellas Artes estaba en el Carmen, San Carlos. Convento, que ahora pues ya es sí, el Museo de Carmen. Ah, el Carmen Museo. Ahí estaba el museo. Y de ahí teníamos que pasar por a las 8 de la mañana, pintábamos paisajes en los viveros. Y claro, no podía ir en busca del puente. Saltaba al río, iba saltando charco para cortar. Yeah. Y mira, ven corriendo para que nos digan, no, mira, esto no te lo podemos pagar porque aquí esto está lleno de fallos. Volvemos a Realce. Ya, vamos a acabar con Realce. Dejamos Realce. Yo quiero hacerte una pregunta. Hemos visto todo lo que has hecho. ¿Hay algo que no hayas hecho? ¿Hay algo que te hayas quedado con ganas de pintar, de ilustrar, de dibujar? Sí. Un tigre. Pero dibujaste un león en las portadas de Punto Rojo. Pero... Tigre no, ¿no? Fíjate que he hecho dibujos para... Yo he hecho para ver todos los años he hecho cuatro libros de animales. Además de los cuentos infantiles, de todas las cosas que ellos me inventaban, porque yo escribía los guiones también. Pero el tigre no. Nunca me aceptaron un tigre. Es más, tengo una portada que la tengo empezada y ya había hecho todo el fondo y digo, no acabó el tigre. Efectivamente, el tigre no. Pues eso sí. Las piñetas un tigre, ¿no? Que te editen un tigre. Pero es que pasa una cosa, el problema de dibujar animales no es ya el animal, porque cuando uno sabe dibujar, dibuja esto, esto y esto. O no sabe dibujar. Y va a dibujar cualquier cosa. Y entonces, pero el problema es que los animales de la granja, las granjas con animales, hacía. Los animales de la granja, los animales del río, los animales de la montaña, esos cuatro, se repetían todos los años. Y no se podían parecer. Pero el tigre no. Y no me dijeron que tocaba los animales del circo. ¿Cómo pintas una foca que has pintado ya 40 esas? En todas sus posiciones, ¿no? Claro, ahí te rompía la cabeza. Dice, claro, porque tú puedes ser una, dos, pero 40, 50. Teniendo en cuenta, no, es que en la otra tenía un fondo de esto, es que en la otra había un fondo con elefantes, en el otro había un... Eso era lo terrible de la creación. El moverlo. Porque ahí no hay historia. Solo tienes la ilustración. Solamente. Entonces tú tienes que dar, por ejemplo, un perro pequeñito que va detrás de los gatos, después detrás de los patos pequeños, pero ese perro ya no lo puedes poner más. Eso está ahí. Y siguen reeditando. Porque además estuvo ocurrió una cosa. Los primeros que me mandaron para Bélgica, claro, eran los primeros que yo hacía de ese estilo, me entusiasmó. Y yo me acuerdo que en Bolonia está la
feria del infantil, del libro infantil, no del cómic, del libro infantil. Que era donde vosotros presentabais las maquetas, ¿no? De los libros desplegables. Y allí invitaban a los 100 mejores ilustradores, bueno, de los que se publicaban, ¿no? Porque claro, había mucha gente que no ilustraba y que eran muy buenos. Pero de los que nos movíamos en este mundo, y a mí me invitaron. Y aquello fue, bueno, la cantidad de... Tú expones y luego hay un tablón y está ahí tu nombre escrito y los editores clavan su tarjeta para que vaya a verlo. Tuve que dejar de hacerlo porque la primera vez me encargaron 90 páginas de animales. A lo mejor el tigre lo hubiese encogido ahí. Perdí esa oportunidad. En fin, era un trabajo tremendo. Entonces tú tenías que llegar allí y ya tenías tu representante, que en este caso fue Bélgica, Emma. Y le costó un disgusto porque se creía que se lo iba a dejar. Y se dijo, porque yo voy a dejar este, si esto es una ganga para mí. ¿Sabes lo que es tener el trabajo durante todo un año ya allí? Cuando aquí tenías que ir toda la semana a ver qué te dan, yo no tenía problema. Y además habían pagado. Y no, bueno, no, lógicamente. Bueno, Rubini también trabajó con ellos. Sí, al final. Sí. Y al final también su dibujo lo solicitó la Universidad de Frankfurt. No, de los balones. Ah, de Bélgica. Sí, de Bélgica, pero... ¿De Bruselas? Viejas, ¿no? Sí, de Viejas. Nos las pidieron para tenerla ellas en la universidad. Bueno, estos son. Bueno, vamos a dejar al público a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Tito, adelante. Usted, el de la gorra. Hola, buenas tardes. Solamente quería preguntar, pues, qué sensaciones le dan a uno, pues, el ver un documental corto que resume, pues, una hora, ¿no?, de trabajo, el verlo, ¿no?, y bueno, que es eso que le transmite el poder disfrutar de ello y también el ver que años y años más tarde, ¿no?, y generaciones venideras pues siguen valorando y homenajeando. Pues ahora siento satisfacción porque por la suerte que he tenido y que le haya gustado mi trabajo. Porque si a alguien no le ha gustado su trabajo ha sido a mí. Y el problema es que a mí no me gustaba. Porque siempre que pensaba que había hecho poco. Y me complicaba la vida más. Y luego lo ves y dice, cuando vuelvas atrás y ves allí, que tú has visto lo que hay allí. Todo lo que hay allí. Que he pintado, he dibujado, pintado de cuentos alrededor de esas páginas, que son 50 por 30 de alta, 150 al año. Sale una cada dos días, más o menos. Sí. ¿Y qué pasaba? No tenía tiempo de disfrutar. Y ahora lo disfrutas. Ahora sí, ahora cuando veo estas cosas digo, madre mía, ¿cómo? Las novelas de Dulce Espacio, 190 novelas. 190 portadas. ¿No? Portadas. Que ya no sabes qué hacer. Y que tienes que hacer todas las semanas para que entren en máquina, pero es que están las de comando, están las del oeste, están los otros, están estas otras cosas, libros juveniles. Que... Punto Rojo, Diana, Aya. Sí, Diana. Aya lo hacía yo, otro lo hacía Juan González, el de Capitán Hispania, y mi cuñada Concha. Así que está en la exposición que han hecho ahora de ilustradoras valencianas. No lo he visto. En la nau, y hay una de Diana con la portada de su cuñada. Vicky. Vicky se me gusta. Sí, Vicky. Vale. Y claro, sí, te alegras, pero claro, ya cuando tienes el pincel del problema de acabar. No puedes acabar más porque además escriben. Los lectores escriben. Me pasó una cosa con los alemanes increíbles. Me encargaron el flautista mágico de Maine. Yo hice el boceto, porque ese boceto se lleva a Frankfurt. Y tu representante de tu editorial que vende tus obras tiene sus clientes y los visita.
y él a lo mejor necesitan tirar 60.000, pero no hay ningún país que se lleve 60.000 cuentos, pero sí que se lleven 5.000, 10.000, y entonces resulta que tiene 60.000 para, en todos los idiomas, el alemán, el sueco, en fin. ¿Y qué pasa? Que se tiran los 60.000 libros en tres colores. Y el tercero, que es el negro, se van apartando las cantidades para tirar 10.000 en francés. Uh-huh. Porque va junto con la tipografía, claro, digamos. Exacto. Solamente varía una tirada. ¿Y qué pasó con el flautista? Ah, bueno, pues que hago la maceta. Era como estas que has visto de pop. Sí, sí, de las desplegables. Que me costó horror levantar aquello y buscar la... Todo un decorado. Eso me lo encargué, yo no lo había hecho en mi vida, ni sabía cómo se hacía. Bueno, hago la maqueta, me la devuelven. Y me mandan una traducción al castellano de la obra en alemán. Y me dicen que ese, yo hago el final feliz, de que el cojito coge a las plantas y dice, no, no, esto no es así. El flautista se lleva a los niños, los entierra en la montaña. Y el cuento acaba diciendo, y así, y nunca más se oyó la risa de un niño en Amerlín porque un alcalde no cumplió con su palabra. Es el final original del cuento de sí, sí, con muchos de los hermanos Grimm. Y bueno, y la Bella Durmiente, la Bella Durmiente se casa con el príncipe, pero el príncipe le tiene miedo a la madre tremenda que la esconde. Se tiene que ir y la señora se come a los nietos. Y cuando mete, a punto de meter en la olla a la Bella Durmiente, aparece el hijo y mata a la madre para salvarla. ¿Cuándo nos ha metido Disney, no? Disney ha tenido la... Yo oí una vez a Manolo Escobar, que decía que lo único que hacía con las canciones antiguas era hacerlas bonitas, para que le gustara a la gente. Porque, por ejemplo, el Porrón Pumpero no era suyo, era del Príncipe Gitano. Eso lo fue en televisión. Y si yo me dirigí, yo lo oí y dije, esto es cantado por mí, y hecho así, vamos a arreglarlo. Y yo lo que hacía con los cuentos estos, sin salir de la órbita, endulzarlo. Porque si no, no se podían... Eso no es para niños, yo tengo todas las raciones. Ahí se saltaban los ojos por cualquier cosa. Pero es verdad. Luego tenías que pelear con eso, porque luego en cada país hay unas cosas que no puedes hacer. Y no puedes dibujar un dibujo para cada país. Tienes que buscar algo que no esté fuera de sus tabús y que explique aquello. Y todo eso es lo que implica que una canción que llegue al pueblo. Porque la calidad, a nosotros los artistas, una pincelada vale. ¿Cómo está soltado un color? Vale. ¿Qué expresión tiene? Vale. Pero a la gente eso no le interesa, no lo saben. A mí me gusta la música y yo no sé cuándo desafina un tío. Pero me tiene que ser, para que a mí me guste, tiene que complacerme, ser un tío feliz viéndolo. Uno puede asustar a los niños con Caperucita Roja, que se coma a la abuela. Y todas estas cosas, para hacerlas, tienes que hacer lo que decía, cantar el Porrón Pumpero como lo cantaba, no es como lo cantaba el Príncipe Gitano, que no vendió nada. Y entonces esa mentalidad de artista, de que era expresa, eso es una tontería. Los buenos artistas, los buenos músicos lo escuchan todos. Entiendo de música o no entiendo de música. O entiendo de pintura. Y si tú te tienes que sentar en un cuadro, que te transmita algo. Que te sientas feliz mirándolo a ti, no importa cómo esté pintado, como me pasa a mí con la música.
si la música es dulce y bonita, pues te alegra la vida. Si se vienen como estos modernos que meten la cabeza en un cubo y te dan un martillazo, será artístico. O los tíos que tiran contra las paredes de los huevos, será. Pero será. A mí no me enseñen eso. Y esa es la misión que yo tenía con Emma, de todas las cosas que ellos tenían, lucificarla. Becasín la quería, no sé, y yo le aconsejé que no la quería. Es un cuento francés que es muy... Una niña que... Una niña que viene del pueblo y que se burlan de ella siempre. Uh-huh. Es muy... Yo cuando era pequeña me lo enseñaron y uy, qué malo. Es desagradable. Y pues bueno, de Andersen no te puede salir con niña. Y por eso no lo hacían nada. Porque no se le ocurría cambiarlo. Cambiar al final, para adaptarlo a... No salirte de él, pero bueno, a ti te da igual. Que ya el susto se lo llevan con que se vean a los niños y los recuperen, basta, ¿no? Uh-huh. Pero no, no, ahí mueren los niños. La abuela se la come el lobo. Y no sale. Bueno. ¿Alguna cosa más? Pues no sé. ¿Tiene el público más inquietudes, más dudas? ¿Las preguntas? No, pues nada, así que va a ser hasta aquí, ¿no? También. Bueno, pues nada, muchas gracias por contarme. Pero claro, cuando uno habla de toda su vida y ve tantos rincones que aparecen, yo hoy cuando... Yo nunca vendí los originales los que tengo yo en casa. Bueno, tengo algo de 10 años, los otros 20 están en Bélgica. Que no los podemos ver, ¿no? No. Porque están en un armario. No, pero viejita está también está roto, no lo podemos abrir, pero bueno. Un día abriremos ese cofre. Allí hay, en ese armario hay 2000. Pues nada, pues muchísimas gracias por asistir y nada, espero que os haya gustado el documental y bueno, la charla súper interesante con José Luis. Muchas gracias. Gracias a vosotros.